Hola, son las 5 y 40 de la mañana hora de Nueva York, hoy es 23 de marzo del 2017, tenemos a la libra frente al dólar gráfica de 15 minutos, paridad que ha estado bastante volátil para el día de hoy. Ha mantenido más que todo una tendencia alcista, inclusive toda esta semana ha estado más que todo al alza la libra frente al dólar. Hoy acelera su impulso alcista después de que el dato de ventas minoristas de Reino Unido saliera muy por encima de lo esperado. Vemos un fuerte rompimiento por encima del 1,2500. De mantenerse ese impulso alcista es posible que la libra frente al dólar intente ir a visitar el nivel del 1,2600. En la gráfica diaria podemos ver ese rompimiento del 1,25, pero también podemos ver toda la tendencia alcista que ha tenido esta paridad inclusive desde la semana pasada. De llegar al 1.2600 es posible que ese nivel actúe como resistencia por encima del 1.26 vemos que la zona del 1.2700 podría llegar a ser una zona de resistencia mucho más relevante debido a que muy cerca de ese nivel se encuentra la media móvil exponencial de 200 días. Si le sacamos una medición de retroceso Fibonacci desde este máximo que hizo hasta este mínimo, podemos ver que la libra frente al dólar en este momento ha roto por encima del 61.8% FIBO. De continuar subiendo, es posible que el 76.4% FIBO actúe como resistencia, el cual se encuentra un poco por debajo del 1.26.00, exactamente en el 1.25.65. Otro posible escenario es que la paridad llegue a retroceder desde el 1.2500 hacia abajo porque de todas maneras muy cerca de ese número redondo se encuentra el 61.8% fibo de llegar a retroceder a la baja los primeros soportes que podría encontrar sería el 1.2400 el cual coincide muy cerca con el 50% FIBO o un poco más abajo la media móvil exponencial de 55 días, la cual se encuentra en el 1.2377, también podría llegar a actuar como soporte en esta paridad. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activetrace.com-es. Para más información sobre cómo operar en la libra frente al dólar y demás pares de divisas. En este momento la libra frente al dólar tiene un spread base de 0.8 pips y un spread promedio de 1.06 pips. Así que recuerden www.activetrace.com raya es para más información.